¿Qué tal canal secundario? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, seguro que mejor que yo. Alfa, te has vuelto a poner malo, tío. Eres muy pesado, de verdad. No, 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 no. Estoy bien. Me he recuperado, estoy, estoy bien. Ha habido un pequeño problema esta mañana, ¿vale? Poca cosa. El tema es que me he despertado, <laughs> menos mal. Y, 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 y todo genial, ni bien. Estoy en la cama y bueno, pues como siempre, digo, voy a coger el móvil para, pues bueno, pues leer WhatsApps, correos, la rutina de todos los días y digo bueno me voy a acoplar la almohada para, para estar cómodo con el móvil y bueno resulta que no sé qué he hecho no sé cómo he puesto la almohada no sé qué ha pasado me he reventado el cuello este lado o se ha notado como que hacía así y ahora no lo puedo girar es maravilloso así que si veis que me muevo como un robot ese es el motivo muy lamentable muy triste lo dicho soy soy el pupas es bueno, en fin, es, salgo de una y ya estoy en la siguiente. No, no tiene sentido. Pero bueno, eh, os aviso por eso, eh, porque si veis que me muevo raro, es que me duele muchísimo. No entiendo, en fin. Bueno, amigos, hoy os traigo un nuevo unboxing. Hace cosa de un par de días abríamos un paquetito del bueno de Johan. Hoy, amigos, tenemos un unboxing sorpresa, sorpresita. Aquí tenemos. La caja en cuestión no es tan grande, pero sí que pesa más. Así que vamos a ver qué es lo que contiene. Que creo que sé lo que es. Creo que sé lo que es. Porque más o menos lo esperaba. Aún así, hagamos un boxing. Porque si es lo que yo creo. A más de uno le interesa. Y aquí en el canal secundario no os he informado sobre esto. Así que... Cuchillo táctico. ¡Ja! Vamos allá amigos. Soy experto en hacer un boxing. ¿eh? No os preocupéis. Por cierto, estuve leyendo... Eh, en los comentarios del unboxing del otro día. Veas tú si no me reban un dedo. Um, el nombre de nuestro nuevo compañero. Necesito más opciones, chicos. Más opciones, más opciones. Necesito más. No he visto ninguna opción que me seduzca al 100%. Por ejemplo, te, tengo un par, pero no hay ninguna que sea así al 100%. Así que, por favor, más opciones para nuestro nuevo compañero que está ahí, ahí presente. Eh, lo he dicho, casi me reban un dedo. Perfecto. ¡Ah! Tú sabes la cosita. Ya sé, amigos. Ya sé, amigos. Ya sé lo que es. Ya sé lo que es. Bueno, pues bien, bien. He hecho bien en preparar este vídeo de unboxing. Ahí estamos, pero bueno, qué fuerte estoy Es maravilloso, deja un like en este vídeo Por, por lo fuerte que estoy, por favor Es una cosa, es una cosa que no, no tiene ningún tipo de sentido Bueno, perfecto Aquí lo tenemos, amigos Tenemos paquetito de los amigos de Mastiff Por fin, me ha llegado Están saturados con el tema de los pedidos Y bueno, pues al ser la caja grande Quiere decir que dentro tienen que venir A su vez, ¡ostras! Que también, ¿veis? Esto no lo esperaba, la verdad o sea, podía esperarme las gafas, pero no me podía esperar las camisetas. Bueno, 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 señores. ¡Aquí tenemos! ¡Aquí tenemos trallita! Bueno, ni que decir tiene que tendréis, por supuesto, el enlace eh, a Mastiff aquí abajo en la descripción. Me han enviado, para empezar, las camisetas. Que hay mucha gente que ni siquiera sabe que Mastiff tiene camisetas. Pero sí, tiene camisetas. De hecho, aquí en el secundario nunca os hablo de Mastiff, pero bueno, es sponsor del canal, sponsor mío. Desde hace cinco años o algo así del estilo. O sea, es el sponsor que más tiempo lleva en el canal, sin ninguna duda. Aquí lo tenéis, bien facherita, ¿eh? Bien facherita, bien caliente. Me gusta, me gusta. Me han mandado la talla L. Yo no sé por qué siempre me mandan las tallas L, todas las marcas, pero, pero L de dónde? Del Lelo? Porque yo no soy tan grande, no, no lo entiendo. Siempre me mandan la, la talla L. Mi talla es la M, por favor. Marcas, gracias por los regalos, pero. Eh, eh, luego no me la puedo poner. Pa parezco un fantasma eh, así, en plan como. Bueno, ya me entendéis, ¿no? Muy holgado. Y esta es la blanca. Vale, calentita, señores, calentita. O sea, el diseño es el mismo, pero en blanco. A mí, en lo personal, me mola más la negra. La verdad, no os voy a engañar. O sea, es sponsor, pero, oye, eh, esa es mi opinión. Esto es lo que realmente más me, in me interesa, chicos, ahora mismo para comentaros. Porque es aquí donde hay una oferta que no tiene ningún tipo de sentido. Veis que me han enviado tres. 6, 7. Bueno, vamos a hacer que me han enviado 6 gafas, ¿ok? Vale, pues atentos a la movida. Esto es una idea de olla. De hecho, como he dicho, o sea, más o menos sabía lo que, lo que iba a ser. Así que me he dejado por aquí preparada la página de Mastiff. Fijaos la locura, ¿vale? Tú imagínate que, yo qué sé, me da igual, esta, esta gafa, ¿vale? Imagínate que esta gafa de aquí es esta que ahora mismo tenéis aquí en pantalla que estoy marcando. Normalmente suele valer casi 40 euros, ¿vale? Si tú te pillas esta gafa sola si te pillas una gafa sola te vale 40 euros vale atención si si te pillas tres te sale más barato que si te pillas una si te pillas tres más barato que si te pillas una o sea esta oferta como digo aquí en Canas no la he dicho y es un auténtico sinsentido de hecho si bajamos un poquito más hay gafas que son bastante más caras que valen 50 euros cada una vale o que suelen valer 50 euros cada una lo dicho, si os pilláis tres de estas, en vez de pagar 150 euros, pagaríais solamente 40. Es decir, os ahorráis 110 euros. Es, es una ida de olla, ¿vale? Además, no hay que poner ni código alfa, ni, 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 ni código nada. Bueno, esta está agotada, qué casualidad. <laughs> He clicado justo en lo que está agotado. Por cierto, aquí está el tema de las eh, camisetas. Vale, eh, también la hay en rojo, ya digo, creo que, bueno, a mí la que más me mola es la negra. Y también las mascarillas, que bueno, ya mascarillas pues no, no, no hace falta llevar, ¿no? Yo las sigo llevando porque son muy cómodas y, bueno, me gusta esa protección extra, pero... Pero bueno, eh, eh, está, 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 ¿está todo agotado? ¿Habéis agotado todas las existencias de, de la web? Yo estoy flipando. Os quería hacer el ejemplo, chicos, mira, por ejemplo, esta vale 50 euros normalmente. Os quería hacer el ejemplo para que veáis que es súper fácil. Seleccionáis tres gafas que os dé la gana, aunque sean las caras. Pasáis por el carrito, fijaos que costaría unos 112 euros a, a, habitualmente, por así decirlo. Y sin poner código alfa ni poner código nada, fijaos en lo que se queda. O sea, es que no hay por dónde cogerlo, ¿vale? O sea, os ahorráis mínimo unos 70 pavos. Unos 70 pavos, ¿eh? O sea, es que es, es, es un sinsentido. Entonces, lo dicho, mmm, aprovechad esta oferta y haz el enlace a Mastiff en la descripción, porque es brutal. Y mira, nunca he hecho un unboxing de Mastiff en ningún canal, vamos a aprovecharlo, voy a ir sacando las gafas, ¿vale? También para presentaros un poco cómo viene el producto envuelto, porque, claro, esto realmente nunca lo he compartido con vosotros, ¿la verdad? O sea, el estuche es brutal por el precio que tiene, es que es, es, que es una locura. Además, os recuerdo que tiene garantía de, de tres años. Son gafas unisex. Os recuerdo, gastos de envío aparte, ¿vale? O sea, esa oferta de las propias gafas es por las gafas. Mira aquí también con su con su sello de control de, de, de calidad y nada, pues ni, ningún misterio a la hora de abrirlo. Retiráis el plastiquito y fijaos cómo mola. Esto es brutal. El estuche. ¿Vale? Bueno, si a la cámara le da la gana de bajar la luminosidad y tal, fijaos cómo mola el estuche. O sea, es en plan tipo piel, entre comillas, no es piel, pero es tipo piel bordada alrededor. Y fijaos cómo mola el logo en dorado por aquí, la, 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 la textura es brutal. Ya digo, evidentemente lo que importa no es el estuche, pero la verdad que la presentación es, es una locura, la verdad. O sea, la, las cosas como son. Y luego la caja, fijaos cómo se abre. No sé si lo veis. Bueno, de hecho, se puede llegar a ver aquí. Si a la cámara le da la gana de bajar la luminosidad, tiene imanes. Oye, cámara, puedes enfocar. Gracias. Fijaos, aquí tiene imanes para cerrarse. ¿ves? Y esto no se abre ni se mueve nada. Es brutal. Luego, cuando la abrís, pues nada, tenemos por aquí las gafas en su fundita. Ahora vamos a ver cuáles me, me han traído. Luego también tenéis, como siempre, eh, para poderlas limpiar y que no se rompan ni nada. Y bueno, una serie de, de, de pegatinas de regalo. Y también tenéis por aquí el QR con la garantía. En caso de que pase cualquier cosa o lo que sea, o que te vengan defectuosas de fábrica o cualquier historia. Con la garantía te las, te las cambian. Eso sí. Aquí no seáis animales, ¿vale? Que siempre lo de, lo de la garantía puede dar lugar a confusión. No quiere decir que yo ahora mismo cojo estas gafas, las estampo contra la pared y digo, ¡Ey, garantía, que se me han roto! Evidentemente no. La garantía cubre algún defecto de fábrica, algún problema de. Yo qué sé, algo así de, del estilo. Mirad, una de las cosas que estoy viendo ahora mismo es lo de la protección V400. Esa es otra. Realmente también protegen de la, dul, de, de la luz de, de, del, del sol. Buah, las patillas estas nuevas están guapas porque vienen con, con tornillito. Mirad estas. Eh 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 atiende facherísimo eh estas son típicas de festival ahora en verano de irte ahí de parranda bueno 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 espectaculares eh qué guapas tío en fin, lo dicho, tengo un montón de, de, de gafas más, vamos a abrir una más, pero bueno, eh, obviamente no voy a abriros todas, porque entonces imagínate, siete gafas a un minuto por gafa, pues pues eso, realmente si queréis ver los modelos, los tenéis en la web, pero esta me hace especial gracia, se piensan que voy a irme de vacaciones o algo, ¿no? Como, como si yo tuviese vacaciones o me fuese a ir a algún festival o alguna cosa de estas, que ojalá, que ojalá, la verdad, pero no, no, no es mi caso, no estoy, <laughs> no estoy para, para irme de, de vacaciones. En fin, vamos a ver como digo eh, una segunda casi, casi apuñalo al monitor. Bueno, sería maravilloso la verdad ya para rematar el día. Primero me reviento el cuello y luego apuñalo el monitor. Bueno, sería una cosa increíble. Vale, a ver por ejemplo este modelo, lo mismo, eh, el mismo tipo de estuche. Ah, por cierto, por dentro del estuche va con terciopelo. Eh, chavales, no vais a pillar otra marca que os den tres gafas con esta calidad de estuche, esta garantía, esta protección ante el sol y estos diseños. Por menos de 40 euros ni soñando, básicamente. O sea, ¡oh! También bien facherita. Mírala, mira la cosita, mira la cosita. ¡Vos! ¡Vos! Te miro y te conquisto. Espectacular. Madre mía. <laughs> increíble. Increíble. Además, ya digo, las nuevas patillas mola porque son mucho más resistentes. Las que vienen con el tornillito. Veo que es mucho más duro. Me gusta la, la sensación. Bueno, amigos, pues lo dicho. Tenéis el enlace a Mastiff en la descripción. Aprovechad la, la oferta que es por tiempo limitado. No sé cuánto tiempo va a durar. A lo mejor dura todo el verano. No lo sé. Tampoco te la juegues porque los demás tips ya les conozco yo. Llega mañana por la mañana y quita la oferta sin, sin, sin decir nada y te quedas con cara de tonto. Así que aprovechala. Lo dicho, poco más, amigos. Hay más gafas, las voy a abrir yo por mi cuenta y las disfrutaré por mi cuenta. Así que, bueno, pues nada, gracias Mastiff por este envío, por este hoy de bien caliente. Gracias, chicos, a vosotros por eh, escucharme y asistir a este unboxing de alta potencia. Y estamos, por supuesto, mañana mismo de vuelta en el canal. Lo dicho, no olvidéis, también tienen camisetas, que esto mucha gente, de, en plan, que me veis, no lo sabéis. Poquito más, un abrazo, chicos, gracias Mastiff, estamos de vuelta mañana mismo aquí en el canal. Hasta la próxima, chao, chao.